vídeo, una persona que me preguntó sobre cómo entrenar sin lesiones, sin tener lesiones, cómo entrenar de forma que no lesionarte nunca, ¿no? Y bueno, yo siempre lo que he hecho, me importa mucho no lesionarme, entonces lo que siempre he hecho es hacer mucho volumen de entrenamiento. Es decir, hago muchas series en cada ejercicio antes de llegar a la serie más pesada o a la serie donde pretendo conseguir el fallo muscular. Siempre hago entre 4 y 5 series y siempre voy subiendo de peso. En cada serie, antes de llegar a la serie más pesada o a la serie donde pues pretendo agotar el músculo del todo. Y de ese modo lo que hago es pues calentar el músculo, ir adaptando el músculo, ir adaptando mi cuerpo al movimiento, al ejercicio, y de ese modo intentar no lesionarme. Aunque poco a poco, muchas veces, aunque no quieras, puedes tener pequeñas contracturas o pequeñas lesiones. Pienso que un método de entrenamiento así, de mucho volumen, no siempre series muy pesadas desde el principio, ayudan a no lesionarte. Bueno, después del primer ejercicio de calentamiento, también un ejercicio de extensión de cuádriceps, paso al segundo ejercicio donde voy a hacer un press. Voy a hacer un press con los pies, piernas juntas. De ese modo vamos a trabajar la parte de fuera del cuádriceps. Y después iremos a un tercer ejercicio de press, pero iremos más pesado y con las piernas, una posición de piernas más abierta. So pull me in the water, pulling me, come up for air. Feeling like I'm floating, but I'm grounded in your stare. And if I dream in color, show me black and white is there. Love up, pull me under, just to show me that you care. I dream in color and I float on water, but you pull me under. So pull me in the water, pulling me, come up for air. Feeling like I'm floating, but I'm grounded in your stare. If I dream in color, show me black and white is there. Love up, pull me under, just to show me that you care. I dream in color and I float on water, but you pull me under.
entrenamiento de cuádriceps y gemelo de hoy. Hoy lunes entreno cuádriceps y gemelo y luego el jueves repito la pierna, pero entreno femoral y gemelo. De ese modo puedo mandar más energía y concentrarla toda o en el cuádriceps o en el femoral. Me está yendo muy bien. Y bueno, el entrenamiento de hoy es un entrenamiento de mantenimiento, ya que no estoy preparando para ninguna competición, ni ningún objetivo así cercano. Pero estad atentos porque muy pronto empezaré una preparación. Empezaré entrenamientos más serios, más duros, con la dieta correspondiente. Y podéis seguir esos vídeos, podéis un poco tomar ejemplo de esos entrenamientos, orientaros un poco con la dieta, con los entrenamientos de cardio. Y de esa forma también un poco ver si vosotros evolucionáis y también un poco pues probar los entrenamientos y seguramente que os gusten mucho. Nada más, hasta aquí el entrenamiento de hoy. Os espero en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Recordad, Diregen.